Hola, ¿qué tal? Esperando a Rocío, a ver si asoma. Vale, Romero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el domingo de resurrección? ¿Bien? Bueno, pues aquí también echando un ratico. A ver si viene Rocío y bueno, y comenzamos un poco el proyecto este que para nosotros es tan innovador. Voy a ver si me lo está solicitando, que no lo... A ver... A ver, aquí está Rocío. No. Esto de las nuevas tecnologías en directo. Bueno, pues... Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Ya cansados, ¿no? Como todos. Bastante, bastante cansado y bastante... Hola, Javi, ¿qué tal? Bastante cansado y bueno, aquí, como decía, yo por lo menos me siento un afortunado en estar aquí, ¿no? Me decía mucha gente, estás loco viviendo en el trabajo, ¿no? Tienes el trabajo todo el día. Pues fijaros lo bueno que tiene vivir en el trabajo, que en momentos como estos, pues... La verdad que puedes disfrutar de libertad, de sonido. No sé si oís la música de fondo que tengo. Me voy a callar un poquito. La verdad que... Hola, Antonio Manuel. Merece la pena. Bueno, a ver si aparece Rocío, que la estoy esperando. Que es la que realmente... Aquí está. Mira, aquí la veo venir. Aquí está. Disculpadme. Que esto es la primera vez que nosotros hacemos esto. Y ahora aquí hay que decirle a Rocío. Aquí. Que ahora está. Creo que ahora está. Rocío. ¡Hola! Está de lado. ¿Bien? Ahora. Hola. ¿Qué Hola. Tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Que llevamos sin vernos por lo menos un mes. Echando mucho de menos, con muchísimas ganas de volver, Francisco. Claro, como todos. Disculpadnos, pero llevamos mucho tiempo sin hablar, aunque no los parezca. Nos teletrabajamos, pero no nos habíamos visto. Oye, ¿qué tal todo? ¿Todo bien, no? Todo bien, gracias a Dios. Y nada, con paciencia y con el chiquito de 3 años, pues llevándolo muy bien. Es el más fuerte de todos, desde luego. Así que es fenomenal. Muy bien, gracias. Me alegro. Pues nada, oye, vamos a hacer esto que para nosotros es tan nuevo. Muy bien. Fíjate, estaba yo pensando qué difícil tiene que ser llenar media hora sin que haya silencio, hablando de vinos. Sin ser, digamos, uno especialista en este tema, ¿no? Pero después he pensado, digo, puñetazo, lo del sigue tu cepa fue aquello, fue hablar en las redes de lo que hacíamos en el campo, lo que pasa es que no eran directos, aquello era tranquilamente y escribiendo, ¿no? O sea, con lo que yo creo que puede salir una cosa bonita, ¿no? Bueno, pues yo creo que podríamos empezar. ¿Te parece, Rocío? Voy a introducir a... Bueno, primero darle la bienvenida a todos aquellos que nos estáis viendo ahora mismo. Yo sé que muchos de vosotros me diréis, cállate que oigamos los pájaros. Se echan de menos. Al final. Bueno, para los que nos conocéis, bueno, ya sabéis que Bodega Roller, para los que no nos conocéis, de una forma rápida y una forma, muy, muy resumida, Bodega Roller es un proyecto familiar de vinos de la denominación de origen Montilla Moriles, con la singularidad o la particularidad de que desarrollamos vino ecológico, ¿no? Digamos que eso es lo que nos diferencia del resto de bodegas, no solo en Montilla, sino en el vino generoso en Andalucía. Y lo que venimos desarrollando durante muchos años ha sido un trabajo donde la naturaleza, el viñedo y la tierra para nosotros son el eje principal sobre el que vamos construyendo todo el trabajo hasta llegar a los vinos que bueno, que hoy vamos a catar unos pocos de ellos. Y los otros, muchos de vosotros habéis recibido el pack, cosa que agradezco muchísimo. De verdad, os agradezco que nos ayudéis, porque realmente para nosotros una ayuda el poder seguir trabajando, el poder seguir enviándonos vino. Entonces, los que habéis conseguido ese pack, los que ya tenéis ese pack, ya lo habéis probado. Y bueno, y como agradecimiento, el otro día decidimos
pues bueno, ¿por qué no catamos dos vinos? ¿Por qué no le explicamos a aquella persona que no nos conozca cómo son nuestros vinos, ¿no? Y digamos que ese es el motivo por el que estamos hoy aquí, ¿no? Humildemente, esperamos que os guste, esperemos que en estos 30 o 40 minutos que vamos a charlar, pues sintáis entretenidos, que nos preguntéis todo lo que queráis. Aquí tenemos a Rocío Márquez, nuestra enóloga y directora técnica, para aquellos que no las conozcáis. Yo soy Francisco Robles, gerente de Bodegas Robles. Y bueno, yo creo que podríamos empezar introduciendo los dos vinos que vamos a catar. Aquí tenéis el Pedro Jiménez, son estas dos botellas. Los que habréis recibido en el pack es la botella serigrafiada, le llamamos la botella del vino. Esta es la marca Piedraluenga, es el mismo vino, son la misma marca, pero en distintos packaging. Y aquí tenemos el vermouth, que también vamos a catar, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el vermouth. Si os parece, yo me voy a servir una copa. No sé si vosotros tenéis la botella o no a mano. Quien la tenga, le invito a que se sirva una copa. Rocío, digo ahí. Vamos a servir. Y yo simplemente voy a introducir el proyecto, ¿vale? El Vermouth VRMT es un proyecto colaborativo brutal. O sea, es lo que pasa en la naturaleza cuando todo funciona, que hay un equilibrio, que todo funciona. Para mí eso es el vermouth. El vermouth es un proyecto que nosotros desarrollamos con Paco Morales, del restaurante Nord. Y en un momento dado, pues, bueno, él viene aquí a nuestro viñedo, visita este paraíso. Él se enamora de este proyecto. Él dice que la cocina debe de salir de la tierra, los alimentos deben de salir de la tierra, de verdad. Y aquí es donde empezamos a fraguar un proyecto en el que se une, bueno, la maestría de Paco Morales, como es lógico. Él nos define que quiere un vermouth con una inspirado en una receta andalusí, de la época andalusí. Ahí conectamos con De Fábrica, Manuel Fresno, que no sé si nos estará viendo, pero también lo saludo de aquí, y él se encarga de darle el diseño. Este VRMT es vermouth de Robles, macerado por el tiempo, o las iniciales de vermouth. Fijaros qué cosa tan simple y qué bonito. Los que tengáis la botella habréis visto que está serigrafiada, porque la idea es que todos estos productos se envasen en backing box y vayan al final a la botella, y la botella la reutilicemos muchas veces. Por eso jugamos con el serigrafiado, ¿vale? Y bueno, y al final del proyecto, pues obviamente intervienen nuestros enólogos, nuestros técnicos, como es Rocío Márquez, como Miguel Luque, y es un proyecto que es fantástico. O sea, deciros, ahora os lo va a explicar Rocío en la cata y el proceso de elaboración, pero para que tengáis una idea, plantas aromáticas naturales, que están aquí todas, ¿vale? Infusión, macerado y un vino de 8 años. Bueno, pues con eso, Rocío, introduce ya lo que es el vermouth. Bueno, pues la verdad es que, como bien lo ha introducido Francisco, fue un reto a la vez de muy emocionante por la colaboración en sí. Era por darle una expresión a nuestra uva Pedro Jiménez de una forma mucho más actual. Y a la vez, pues introduciéndonos al mundo del vermouth, pues como que estaba en resurgir, ¿no? Entonces, ¿cómo no íbamos a hacer este vermouth con aromas y sabores de nuestra tierra y de nuestra uva Pedro Jiménez? Ya que es un vino 100% uva Pedro Jiménez, nuestra uva autóctona por excelencia, el 98,9% de la uva Pedro Jiménez la tenemos en Córdoba. Bueno, pues teníamos que hacerlo con ella sí o sí. Y cómo no utilizar la base de los vinos más característicos, más aromáticos, y donde la Pedro Jiménez se expresa de una forma tan personal y tan diferente del resto de los olorosos del mundo. O sea, realmente es un vino con 8 años de crianza en roble africano, ya que es nuestra tipología de bota o de barrica. Aquí nosotros le decimos bota andaluza. Es un volumen mayor que la barrica, es una madera muy vieja, más de 40 años. Y durante esos 8 años, esta uva Pedro Jiménez, con una uva seleccionada desde campo, que esa es una de las características de las que en Bodegas Robles podemos decir que es un inicio de la búsqueda de la calidad absoluta, el controlar la uva desde antes, incluso casi, que empiece a llorar o a crear sus pámpanos en la viña. O sea, realmente la uva de una bodega muy cuidada y con un objetivo de vino muy claro. Muy bien cultivada, muy bien tratada, muy mimada, porque es uva ecológica, nada de herbicidas y plaguicidas, y viene con todas sus características aromáticas.
morturamos, hacemos unas fermentaciones de ácido inoxidable con unas temperaturas muy bajitas para que los aromas no se nos vayan, y después de esa fermentación, después de un año de espera, entrarían en estas botas de roble americano. Pues después de esos 8 años tendríamos esta base de vino, un oloroso exquisito, con unos aromas pues muy personales de la Pedro Jiménez, un aroma a pasta, ese aroma empirumático de tostados. Pero ¿qué ocurre? Que el reto era jugar con maceraciones, con infusiones de especies, y especies que nosotros estuviéramos eligiendo, con el objetivo de cerrar los ojos y conseguir un vino que te ubicara en medio de una escudería o en medio de la época andalusí. O sea, realmente era bastante complicado, pero podíamos, porque el vino nos ayudaba muchísimo. Es pasa, ¿qué más podemos pedir, no? Lógicamente era un vermú, por lo tanto tuvimos que macerar con ajenjo, que lo van a usar muchísimo en la cata. Canela, otra de las especies tan importantes de Andalucía, que nos traspolan esa sensación de estar en medio de una calle cordobesa, una calle granadina, ¿no? Un toque de clavo, que es otra de las maceraciones, que también estuvimos semanas y semanas. Parece que es algo muy sencillo, pero cualquier macerado, si nos pasábamos de tiempo, más que no debía, en fin, realmente fue una época muy bonita y muy, muy divertida para nosotros, para los enólogos de la bodega. Y bueno, maceramos y de repente, catándonos, el día casi que lo íbamos a lanzar, como quien dice, dijimos que faltaba algo. Aquí falta algo que realmente termine nuestra personalidad y demuestre nuestro proyecto en el vino, porque todos nuestros vinos son de calidad, de super cuidado, pero tienen que reflejar la tierra, la viña, la madura y nuestro proyecto. Faltaba algo tan importante como cubierta vegetal. Teníamos que buscar algo de la cubierta vegetal que le diera punto al vermú para que conociera como Andalucía y como nuestro propio. Pues, lógicamente, nos tiramos a la viña, nos fuimos corriendo, los enólogos allí, los dos que estamos y los tres, Francisco, también buscando plantas aromáticas para poder macerar, y conseguimos ese punto con el romero. El romero es lo que van a notar muy bien en la carta y es lo que va a cerrar ese mundo andalucí, sensación tan nuestra. Bueno, comenzamos la carta. Realmente, sí, Rocío, una cosa, se te entrecorta la voz. No sé si el resto de la señal nos llega, por lo menos desde aquí te veo un poquito pixelada. Pero bueno, yo creo, yo te estoy entendiendo bien, imagino que todo el mundo lo estará haciendo. El problema es mi línea de internet, o sea, mi señal. La expresión, la velocidad, ¿no? Sí. Bueno, pero no te preocupes. Una cosita quería preguntarte. Ha hablado que la base es un oloroso. Explica rápidamente qué diferencia, o que ese oloroso, esa crianza, cómo se llama y en qué consiste, para que la gente... Claro, el oloroso, pues uno de nuestros vinos generosos más característicos, y bueno, dentro de los tipos de crianza que tenemos en Andalucía, están las crianzas bajo un velo de flor de paso que forma en la bota. Cuando dejamos una cámara de aire en la bota y dejamos que esas levaduras que están en el vino, pues consuman todo el oxígeno, y cuando necesiten seguir respirando, suban a la superficie y formen ese famoso velo de flor de los finos. ¿Qué ocurre? Que los olorosos son vinos donde no tiene que haber para nada un velo de flor. Por lo tanto, lo que hacemos es llenar la bota hasta arriba desde el momento uno para que la crianza sea totalmente oxidativa. Entonces, durante los años lo que va haciendo es oxidándose y convirtiéndose pues en este rico oloroso. Una crianza oxidativa sin velo de flor. Y de ahí el color, ¿no? Claro, el color de la oxidación, como siempre pensamos en nuestros vinos olorosos, generosos, los finos, como un corte de la manzana. El color del fino sería recién cortado, y a medida que va actuando el oxígeno, se va pardeando y se va convirtiendo en este color tan bonito y tan caoba. Yo creo que vamos a seguir, como nos guste esto, vamos a hacer un máster de vinos generosos contigo, seguro. Bueno, pues sí, encantada. Lo dejamos en el romero, porque querías que supiera monte. ¿Qué más pasa aquí? Bueno, pues yo creo que lo ideal es que ya comencemos a catar. Si me permite, Francisco, antes unas pequeñas connotaciones de cómo se cata, ¿te parece bien? Claro, por supuesto. Como bien sabemos, cuando nosotros estamos tomando un vino, viendo cómo se marida, qué rico está este plato,
entorno va fenomenal. Eso es degustar, disfrutarlo. Cuando catamos, estamos volcando los cinco sentidos sobre la copa del vino. Desde el oído, que es algo muy complicado, a la fase visual, fase olfativa, y en boca tendremos pues fase gustativa y al final la evolución o la valoración de la comida. ¿Cómo catamos en fase visual? Pues miren, pónganse la copa a la altura del hombro contra una luz para ver el color, claridad, limpidez, si hay algún tipo de sustancia en suspensión, en fin, ver la salubridad de un vino. ¿Cómo es nuestro vermú? Es un color caoba, brillante, límpido y con unos reflejos, si ven bien, dorados, anaranjados, dorados. Estos realmente también pudieran ser perfectamente la cata visual de un oloroso como tal, porque realmente aquí la única aportación son las infusiones de los de la canela, del clavo, pero la base realmente visualmente es un oloroso. Si movemos un poquito la copa, podemos ver cómo que es untuoso, le cuesta un poco moverse. Pues ahí nos está diciendo mucho el carácter, el cuerpo que va a tener en boca. La lágrima, que es esa reacción hidrofóbica que tenemos en la copa, ese pequeño lagrimeo, nos dice que una lágrima lenta y gruesa, es que es un vino que tiene potencia, es un vino con carácter, con un alto nivel de glicol. Por lo tanto, seguimos intuyendo el cuerpo que va a haber en boca. Todavía el cuerpo no hablamos hasta que no entre en boca. Bien. ¿Veis la lágrima? ¿Veis lo que baja? Es muy bonita la lágrima, ¿eh? El saber leerla es muy interesante y da mucho juego en una mesa. No sé si se aprecia bien aquí esas gotas. Sí, se ve, Francis. Si yo lo estoy viendo, desde luego, creo que se puede percibir. El nivel que tengo yo aquí de señal. Muy bien. Una vez que lo hemos disfrutado o lo hemos evaluado, normalmente lo disfrutamos, la fase visual nos acercamos a la nariz sin moverlo. Todavía el jugueteo lo vamos a ahorrar. Eso es la segunda fase. Yo lo he mareado ya, ¿eh? Hombre, claro, porque tú estás también de mostrador. Nos lo acercamos a nariz en estático y lo respiramos. Como ahora mismo tu cuerpo y tus papilas y tu secretaria está totalmente sorprendida, volvemos a acercarnos estático, lo volvemos a reconocer y ya si intentamos empezar a reconocer algunos aromas y especialmente los aromas primarios. ¿Verdad? Aromas primarios. A mí me huele a Prado, ¿eh? A Prado. Total, es amplio, ¿no? Es un poco balsámico, es fragante, ¿no? Te abre la fosa, entonces es un vino que va a apetecer volver a oler. Y en boca van a ver cómo va a apetecer otra vez tomar. Lo volvemos a acercar. Reconocemos que es un vermú. Tiene toques de ajenjo muy marcados. Detrás es la personalidad de mí. De pasta de nuestra Pedro Jiménez. Es indiscutiblemente Montilla Moriles. Una base, una uva Montilla Moriles. Hola, habla del vino, de la uva. El punto de canela es muy atractivo, realmente, sí. Junto con el romero, que lo vamos a notar mucho más en boca, es de los aromas más ricos y más característicos de este vermú, el aroma junto con el punto de romero. El vermú normalmente lo podemos tomar así en copa, con un toque de frío, y yo he traído la otra manera del vermú, que sería con dos hielos y un poco de naranja, ¿no? Realmente sería el toque más de abrir el vino, aunque así se puede disfrutar perfectamente, ¿no? Yo evitaría la soda ante estas joyas enológicas, aunque ¿por qué no? ¿No? Realmente cada uno como lo tome, como quiera y como lo disfrute, pero no le hace mucha falta. Lo movemos un poquito, lo calentamos. Y empieza a abrir otra vez la amplitud, el frescor y esa sensación pues de judería. ¿Lo pasamos a boca? ¿Alguien lo está probando ahora mismo de lo que nos estáis viendo o no? Manifestaos. sigue, Rocío. Cuando lo pasamos a boca, realmente vamos a intentar
que nos llegue casi a la garganta. Para ello intentamos unir la lengua al paladar o broncamente lo que hacemos es un enjuague bucal con el vino. Las dos formas son poco finas, entre comillas, pero consiguen el objetivo. Vamos a arrancar todo el retrogusto y todos los aromas que están escondidos en el vino. ¿Volvemos a repetir? Enrique, veo que tú lo estás probando. ¿Es verdad lo que está diciendo o no? Pues claro, nosotros podemos decir lo que querramos, pero ¿es verdad o no? Ahí está Enrique, que dice que lo está probando, Rocío. Muy bien, fenomenal. qué opine, qué importante. Bueno, pues, como veis, la copa grande, copa ancha, por supuesto, vaso se pudiera, pero para todos los vinos, y especialmente, yo diría que hasta para los generosos, cuanto más grande la copa, más amplia que se pueda oxigenar, mucho más van a disfrutar el vino. Se va a oxigenar, se va a abrir y le va a dar todo lo que tiene y que tienen escondido. El oxígeno va a ser el que lo empuje y puedan disfrutarlo muchísimo más. Vuelvan a olerlo. Mientras tanto, mientras lo hueles, yo voy a decir una cosa. Mira, un vermut es una bebida que está considerada fuera del concepto de vino, sería vino aromatizado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene una especie, porque digamos que es un vino que se macera con especies. La reglamentación, la normativa, no obliga a que el vino sea de un tipo o de otro. Quiero decir esto porque para Bodega Robles fue un reto, y además después no han seguido mucha bodega, el empezar a hacer vermut con vinos generosos. O sea, hacer un buen vermut, si partimos de un buen vino, obviamente tendremos un resultado final de producto mucho mejor, ¿no? Yo creo que esto es uno de los grandes éxitos de este vermut. Por supuesto, el acierto de Paco Morales, el decirnos por qué un oloroso y no un fino, el acierto de Rocío y de Miguel a la hora de seleccionar ese oloroso, pero que sepáis todo que normalmente, como el vermut es un vino que se va a macerar, utilizamos vino de baja calidad. Y nosotros hemos hecho todo lo contrario. Para hacer un gran vermut hay que partir de un gran vino. ¿Es así o no, Rocío? Totalmente. Es la base, creo yo, de la fidelidad a la calidad. O sea, realmente, pues, pudiéramos extrapolar este concepto al extremo. ¿Cómo hacemos nuestros vinagres, Francis? ¿Qué seleccionamos para hacer nuestros vinagres? El mejor vino que tenemos en la bodega, que es nuestro vino ecológico. Seguro que lo habrán catado, lo habrán probado. Bueno, pues es el mismo que va para vinagre. O sea, realmente es conseguir calidad, es partir de calidad. Por mucho que seamos enólogos, químicos, biólogos, no, esto seguro. Totalmente. Bueno, ¿qué nos queda saber de esto del Murrocío? Bueno, pues cómo tomarlo, ¿no? Es interesante pasarlo a boca primero, disfrutándolo. Como hemos dicho antes, intentando que llegara hasta la garganta para poder... Saquen el aire. Soplen incluso por la nariz, por la boca. Intenten disfrutar de ese sabor, de esa calidez, de esa sensación no solo de generosidad, doloroso, sino de ese punto de fiesta vegetal, de romero, con recuerdos aún de la pasa. Realmente es un vermut muy divertido a la hora de poner a punto sus propios sentidos. O sea, realmente es un vermut de entrenamiento y de disfrute. Bueno, yo lo que invito es al que no le guste el oloroso, que pruebe con un vermut de oloroso. Verás cómo acabará bebiendo oloroso. Totalmente. Y otra cosa muy interesante, bueno, yo quería acercar la botella para que veáis la presentación tan bonita que tiene. Aquí veis la firma también de Paco. O sea, este vermut lo tiene Paco Morales en su restaurante Nor y en Nanita. O sea, es el vermut que ellos utilizan. Y aquí la firma de nuestros enólogos, que son los responsables de este producto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, Rocío, que podíamos pasar al Pedro Jiménez. Sí, llevamos unos minutos porque tampoco que no cansemos mucho la gente, no. ¿Vale? Sí, además que después de haber catado el vermú, el Pedro Jiménez va perfectamente y lo van a enlazar en boca y está totalmente preparada para poder catarlo. Francis, mira, una pequeña nota. Sí. He puesto, para el fondo no se me ve, pero he puesto también unos pequeños picos. Cuando estemos catando es interesante, entre vino y vino, tomar un poquito de pan o un pico que te limpie la boca. En este momento, como...
como vamos ascendiendo, aunque el vermú es muy potente, pero la base es Pedro Jiménez, la uva Pedro Jiménez, no va a hacer tanta falta esa limpieza de boca. Entonces, es una consecución de vino bastante interesante. Perfecto, pues ya sabéis que dice nuestro técnico que para limpiar las papilas gustativas, y entiendo que la olfativa, inmediatamente cuando comemos pan, comemos algo, bueno, palillo, lo que hace es limpiarnos, ¿no? ¿Manzana podría ser, Rocío, también o no? Manzana, y para la nariz, oler agua. Agua, ¿no? Eso es. Esto es una limpieza de papila gustativa. Bueno, pues rápidamente. Os voy a hablar de números muy, muy rápido, pero para que veáis. Cuando hablamos de vino ecológico, tenemos que cultivar el viñedo conforme a una normativa, un reglamento, que es el 834 del el reglamento europeo 834 del año 2007, que es muy rápido. Nos prohíben utilizar herbicidas, insecticidas y productos químicos, ¿vale? Abonos químicos. O sea, fijaros ya con lo que estamos trabajando o con lo que no estamos trabajando. Este reglamento, para aquellos que queráis tener información, se deroga ahora, primero del 2021, por el 848, que entrará en vigor el 1 de enero. Para aquellos que queráis también saber en qué consiste la producción ecológica agraria, ahí lo tenéis. Y después hay un reglamento que creo que es el 103, ahí no me hagáis mucho caso, el 103 del 2012, que es un reglamento que lo que hace es entrar en el manejo de la enología, o sea, cómo tenemos que manejar los vinos. Que ahí Rocío tiene mucho conocimiento y ahora dará ella algunas pinceladas, ¿no? Pero os quiero decir esto para que veáis que un alimento ecológico tiene una regulación brutal. Es más, gracias a esa regulación, nosotros decimos que los vinos que hacemos en Bodegas Robles son vinos que pertenecen a su tierra, tienen la identidad de su tierra, porque realmente nacen de la tierra, de verdad, ¿eh? Entonces, bueno, quería aclararos eso. Y Rocío, empezamos con el Pedro Jiménez. Tuyo es. ¿Me oyes? ¿Te veo, Rocío? Creo que Rocío no me oye. ¿No me oye? ¿Me oís a mí o no? Sí, Rocío, yo te oigo, yo te veo. ¿Me oyes? No, yo no te oigo a ti. Yo a ti no te oigo, no. Te veo, pero no te oigo. No. Bueno, ¿me oís a mí? No sé si lo estáis viendo. ¿A mí me oís ahora mismo? A mí. ¿Y a Rocío la oís? ¿Y a Rocío? Bueno. Y se nos oye. Vale, bueno, pues entonces voy a ir explicando yo cómo se elabora el Pedro Jiménez mientras viene, porque veo que se ha desconectado. A ver, decíamos que estamos en la denominación de origen Montilla Moriles, la variedad de uva más predominante y la que realmente hace que sea diferente esta DO de toda la región andaluza de vino generoso. Tengo que darle porque me está solicitando entrar. A ver, disculpad. A ver, aquí, a ver si entra. Intentando conectar con Rocío. Bueno, decía que la variedad de Pedro Jiménez... Te veo, Rocío. Habla, a ver. Perfecto, ¿ahora me oyes? Ahora, venga, sí. Perdonadnos. Lo que tiene. ¿Catamos? Venga, explica tú ya el Pedro Jiménez. La uva, la zona y cómo todo. Se hace. Sí. Bueno, pues la máxima expresión de nuestra uva Pedro Jiménez. Selección de campo, de la uva que más vamos a poder tener en el tiempo en la viña a final de la vendimia. Imaginaros ya septiembre, finales de agosto, que podemos vendimiar, cortar y no traerla a la bodega. Lo que hacemos es ponerla en grandes extensiones de terrenos, que en este caso es de Villagallego, de la zona de Santa Ella, en el cerro que tenemos tan bonito, con unas vistas tan bonitas, ponemos las paseras. Y vamos cuidándolas poquito a poco, cada semana, durante 3-4 días, vamos volteándolas para que se asole, para que el sol actúe sobre las uvas Pedro Jiménez, vayan deshidratándose y concentrando toda su riqueza.
Cuando ya vemos que ese nivel de riqueza es ideal, tengan en cuenta que vamos a sacar jugo, que no es la pasa de fruto seco que estamos acostumbrados, sino una pasa para sacarle su jugo, recogemos con el mismo cariño en cajas y no la traemos a bodega. El proceso, molturación, exactamente igual, con una separación de mostos, en unas prensas de cadenas y de placas y luego una de muñecos como los de aceite. Entonces vamos jugando con una unión de esos mostos para conseguir nuestro primer Pedro Jiménez. ¿Qué ocurre? Que cuando comenzamos a producir el vino ecológico y molturamos las pasas, normalmente el Pedro Jiménez que están acostumbrados es muy oscuro, caoba, zaíno, casi con ribetes yodados, y realmente eso es de la madera, de la crianza, pero qué pena. Realmente cuando lo molturas, el jugo de la pasa es así, es ámbar, ilumina el lagar, huele a pasa, a ciruela, a raspón, y dijimos que la juventud importaba, que la línea de ecológico iba a levantar esos aromas primarios y que íbamos a tratar el Pedro Jiménez ecológico como joven añada. Por lo tanto, tienen delante un Pedro Jiménez de pasas, uvas pasas, Pedro Jiménez, del 2019. Importante, es un concentrado. Si para el vino anterior hemos utilizado 1,3 kilos de uva, para este vino tenemos 3,5 kilos por litro de uva. O sea que realmente es la auténtica expresión de nuestra uva Pedro Jiménez. Yo invito, perdona Rocío, yo invito en el canal de YouTube de Bodega Robles. Tenemos vídeos muy chulos para que veáis todo el proceso de cómo se hace el Pedro Jiménez. Porque explicado así parece complicado, pero yo os invito a que lo veáis, que vais a quedar alucinado y vais a ver realmente lo que cuesta hacer una botella de Pedro Jiménez. Bueno, cuando nosotros lo elaboramos, sacamos el mosto, luego fortificamos, y es verdad que es un vino que tiene tanto nivel de azúcar que no puede fermentar la levadura tanto, entonces nosotros fortificamos con alcohol vínico ecológico hasta sus 15 grados. Bueno, lo que hacemos es directamente a botella. ¿Qué conseguimos? Pues la maravilla que tenemos delante, un vino Pedro Jiménez de color ámbar, ambarino, con rasgos dorados, con un miento que tiene en la copa untuoso, que parece que es miel. O sea, realmente tiene una untuosidad, intuimos ese cuerpo que vamos a tener en boca, que va a ser golosísimo, como si nos introdujéramos una cucharadita de miel. La lágrima que tiene aquí, casi diríamos casi capa, tiene muchísimas lágrimas, anchas, lentas, y bueno, muy bien definidas. Brillante, es un vino que brilla por luz propia, es uno de los de las valoraciones más importantes que han dado en los concursos internacionales donde hemos tenido premios, ha sido la luz de no. O sea, realmente es un carácter muy interesante, la luz que tiene. Nos lo acercamos a nariz y habla por sí solo, ¿no? ¿De qué está hecho? Pues igual que hablábamos antes de aromas, pues otros aromas de los vinos, que son aromas que tu cerebro está adecuado, pues la manzana, aquí ¿qué pasa? Pasas, caramelo, es también balsámico. ¿Me oís, Francis? Aquí yo digo, Rocío, siempre que este vino, a diferencia del que se queda en crianza, aquí es más la fruta seca, el higo, la ciruela, mientras que en el otro son notas más tostadas, ¿no? De café, de chocolate. Creo que no se te oye, creo que se te ha ido otra vez la voz, Rocío. No se te oye. Tienes que cortar, corta y vuelve, no hay problema. Bueno, entonces lo que yo decía, en este vino vamos a encontrar unas notas totalmente diferentes a las que encontramos los vinos que se envejecen en madera, ¿no? Aquí hay caramelo, hay miel, hay higo, hay ciruela, hay orejones, ¿eh? Mientras los otros vinos pues son más tostados, más tabaco, café, torrefacto, chocolate. Digamos que esas son las dos grandes diferencias entre el Pedro Jiménez joven del año, que es este caso, o el Pedro Jiménez envejecido.
lo que es la característica fundamental para mí de estos vinos es que son vinos que el nivel de acidez, el nivel de azúcar y el grado alcohólico, que por definición el Pedro Jiménez debe de tener como mínimo 15 grados de alcohol, hacen que los elementos... Para mí el éxito de un vino es cuando somos capaces de ensamblar esos tres elementos y realmente hacen un balance espectacular en el producto, ¿no? Entonces, bueno, en un vino de crianza, sí es verdad que el año, durante el tiempo que está en madera, bueno, nosotros hacemos Pedro Jiménez, bueno, del año Solera del año 27 tenemos un Pedro Jiménez. Claro, ese tiempo en madera ayuda a redondear. Lo difícil es que en un año seamos capaces de armonizar esos tres elementos que os decía, ¿no? Entonces, bueno, para mí es uno de los éxitos de este producto. De hecho, voy a decirle a Rocío que entre otra vez. De hecho, a ver, Rocío, añadí. De hecho, este Pedro Jiménez, uno de los vinos de postre más premiados en el mundo. Justamente porque hemos sido capaces de conjugar esos tres elementos de acidez, azúcar, azúcar fructosa y alcohol. Rocío, ahora sí se te oye. Sí. Vale. Muy bien. ¿Ya? ¿Estamos todos? Sí, estamos en la fase, tú hablabas, hemos hablado del sabor, ¿vale? De las características del vino joven. ¿Qué más nos tienes que contar de eso? ¿Oye? Bueno, pues yo creo que ¿me oyes? De probar en boca. Sí, o sea, realmente se te oye, se te oye. ¿No? De probar en boca y realmente realmente probar lo que es un Pedro Jiménez de verdad. O sea, realmente notar esos 3,5 kilos de uvas en boca. Para ello, pues vamos a pasar a probarlo. La suavidad. Tiene que entrar en Pedro Jiménez como si estuviera dejándose caer. O sea, realmente tiene que estar como acariciando. Son densidad tan grande que no llega a percibirla hasta que no llega casi a la garganta. Es cuando una explosión de dulzor, de pasas. ¿Qué ocurre con el Pedro Jiménez cuando no lo criamos en madera como el que tenemos delante? Que ganamos acidez. Este Pedro Jiménez, estos vinos, pueden llegar a tener casi 400 microgramos litros de azúcar. Necesitan ese punto de acidez. La juventud, seguimos esa chispa, esa actividad, está mucho más agradable, mucho más fácil de tomar. Esto no ocurre con este Pedro Jiménez. Más es cálido, es dulce, pero enseguida se equilibra. Hace un punto de esa sensación cítrica, tartárica, punto málico, que realmente hace que sea mucho más fácil de tomar. Y si lo tomamos a temperatura realmente baja, estamos hablando de 9 grados, 8 grados, se convierte en un postre. Francis nos ha hablado de con qué pudiéramos, que nos han preguntado algunos clientes, con qué maridaríamos o con qué tomaríamos estos vinos. Este Pedro Jiménez, bueno, a ver, yo como diría mi amigo Juan Bolaños, que estará por ahí detrás hoy escuchándonos, viéndonos, maridares, vamos a llevarnos bien, ¿no? O sea, ¿con qué se lleva este vino? A ver, a mí, por ejemplo, me encanta mucho de entrante, ¿eh? Cuidado, a mí este vino, para mí, con un salao al principio, con un, pues no sé, una mojama, con un jamón, ¿eh? Cuidado. A mí personalmente me gusta. Con un chocolate con foie también es muy interesante. Obviamente con los quesos, ¿no? Para mí me gusta mucho. Y después en el postre también me gusta mucho por lo que tú dices, porque es un vino fresco, es un vino que no empalaga, ¿no? Entonces, pues no sé, con una tarta de queso con arándano y fresa, claro, que haya ese contraste de ácido, ¿no? Y lácteo, ¿no? ¿Tú con qué? O él solo, ¿no? O él solo, temperatura fresquita, y él solo sorba. Bueno, eso por supuesto. Es un postre delicioso, realmente. Y él... Eso por supuesto. El vermut. El vermut. Mira, yo el vermut... Te confieso que me he aficionado a tomarlo como aperitivo. O sea, bien, bueno.
Antes yo empezaba siempre tomando, bueno, te vas a la cocina, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde, qué hacemos? Ponemos la mesa, para acá, para allá, cogía mi copa de fino y me la llevaba y la traía. Ahora el vermut, o sea, con el vermut me divierto más, me da, bueno, me abre mucho más el apetito, porque parece que no, pero el vermut, yo creo que es uno de los primeros alimentos funcionales de la historia. O sea, de hecho el vermut se hacía con recetas, cada una en su casa, para enfermedades, para abrir el apetito, para, en fin, una infinidad de cosas. Y para mí el vermut, pues, me genera eso, me genera apetito, me genera, pues, bueno, y lo tomo mucho como aperitivo. Yo sé que Paco Morales estaba haciendo alguna receta. Sí, él pensaba cada vez que hacíamos catas con él, con el cordero. Dice, es que no lo maride con cordero, es que huele a mi cordero. O sea, que realmente él lo tenía totalmente claro. ¿Me oís? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues, no sé, llevamos ya 40 minutos. Yo creo que no es cuestión de cansar tampoco mucho al personal. Lo que sí vamos a, bueno, primero agradeceros de verdad, Rocío, agradecerte a ti. Agradeceros a todos vosotros el hecho de que, bueno, que hayáis estado un ratico con nosotros, por lo menos la mente nos la hemos llevado a otro lado. Yo voy a hacer una cosa, yo me voy a ir, pero voy a dejar la cámara puesta, ¿vale? Voy a dejar la cámara puesta y aquel que quiera oír los pájaros va a tener la posibilidad de oírlo, de verlo. Voy a dejar enchufando el viñedo, ¿vale? Y nada, emplazaros, no sé si, no sabemos si haremos más, si no haremos más, no lo sabemos. Nuestra idea por lo menos es que los vinos que habéis adquirido en el pack este que hemos hecho para todos vosotros, por lo menos esos 5 vinos catarlos, ¿vale? Así que, bueno, 6, perdón, así que nos quedarían 2 catas más. Ya os diremos cuándo y cómo. Y oye, si vosotros lo veis interesante, pues será cuestión de traer a otras personas y que otras personas hablen del vino y hablen de lo que hacemos, ¿vale? Pues nada, sin más, lo dicho, gracias por todo. Yo voy a darle la vuelta ahora al teléfono y os dejo aquí. Y cuando venga, seguro que Instagram habrá cortado, me imagino. Y si no, pues podéis estar viendo el viñedo el rato que queráis. Venga, encantado y que vaya todo muy bien. Oye, cuidaros mucho, ¿eh? Venga, ánimo.